Comparezco ante esta comisión junto al equipo directivo de la Consejería de Cultura y Turismo para presentar los presupuestos de la Consejería de Cultura y Turismo y de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes para el ejercicio 2016. Son los primeros presupuestos de la novena legislatura a través de los cuales comenzaremos a ejecutar nuestro programa de actuaciones, programa que presentamos en sede parlamentaria el pasado 11 de septiembre. La cultura, el turismo y el deporte de nuestra región contarán para el próximo ejercicio con 114.791.314 euros. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, marcaba como grandes prioridades políticas para esta legislatura consolidar la recuperación económica para lograr un crecimiento estable que genere empleo de calidad y garantizar los grandes servicios públicos, que constituyen la esencia de las competencias autonómicas y son la clave de la cohesión social. En esta segunda prioridad se incluía la oferta de consensuar, en el marco de la reforma de un Estatuto de Autonomía, un suelo mínimo de gasto social que garantizará que se destine a educación, sanidad, servicios sociales y dependencia una cifra equivalente al 80% del gasto no financiero disponible por las consejerías de la Junta. Esta oferta se plasmó en el acuerdo de 22 de julio que se produjo entre la Junta de Castilla y León y 4 de los 5 grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, como ustedes saben. En la presentación del proyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2016 se han confirmado estas prioridades: la recuperación económica y el empleo, los grandes servicios públicos, el proyecto de comunidad y la apuesta por el municipalismo. Y todo ello cumpliendo con nuestras obligaciones de control del déficit público y del endeudamiento público. En 2015, por primera vez en los últimos años, se produjo un crecimiento del presupuesto, un crecimiento moderado, pero que por fin rompía la tendencia a la baja de los últimos ejercicios. En 2016, por segunda vez consecutiva, suben los recursos a disposición de las consejerías. En este contexto, el presupuesto de la Consejería de Cultura y Turismo para el próximo año, como les he dicho anteriormente, asciende a 114.791.314 euros, lo que representa un incremento del 3,86% respecto a los presupuestos de 2015, casi 4.300.000 euros más. La Consejería de Cultura y Turismo es la tercera consejería que más incrementa sus presupuestos porcentualmente, un 3,86% frente al 2,17% que se incrementan los recursos totales de las 9 consejerías. Un aumento que viene motivado casi en su totalidad por el incremento del 6,44% de las operaciones de capital, superior a los 3,5 millones de euros. En el desglose por centros directivos y sin contar los gastos del capítulo 1, destacan los fuertes incrementos que se producen en la Dirección General de Patrimonio Cultural, con un 21,9%, y en la Dirección General de Deportes, con un 15,9%, debido sobre todo al importante crecimiento de las operaciones de capital, que en Patrimonio Cultural suben un 22,62% y en la Dirección General de Deportes tienen una subida del 26,37%. Con el incremento en la Dirección General de Patrimonio Cultural, explotamos las importantes posibilidades que los bienes patrimoniales ofrecen como recursos para el desarrollo de las ciudades y los territorios y para la generación de empleo y riqueza, con la repercusión que ello tiene en el sector turístico. Y a través de la subida en los presupuestos destinados al deporte, cumpliremos un compromiso que tenemos contraído con la ciudad de Salamanca y con todos nuestros deportistas. En cuanto a los otros dos centros directivos, la Dirección General de Políticas Culturales incrementa sus fondos en un 1,27%, continuando con la subida iniciada en 2015, y la Dirección General de Turismo mantiene unas cifras similares a las de este año, en el que las operaciones de capital subieron un 5,21%.
Señorías, en mi reciente comparecencia ante esta comisión para exponer el programa de actuaciones a desarrollar durante la novena legislatura, les indiqué los cuatro pilares en los que íbamos a apoyar la gestión de la Consejería de Cultura y Turismo: generación de empleo, cohesión social y territorial, proyección nacional e internacional y política integral y coordinada. No hace falta que les recuerde el importante papel que juegan la cultura, el patrimonio cultural, el turismo y el deporte desde el punto de vista económico. Son activos de primer nivel que tienen mucho que aportar tanto a la economía como al empleo de nuestra región. Los buenos datos de los que les hablaba el 11 de septiembre sobre el número de afiliados a la Seguridad Social en el sector turístico se han confirmado en los dos meses siguientes y ya son 18 meses consecutivos de incrementos interanuales. Pero es que el patrimonio y la cultura, junto con el turismo y el deporte, son recursos estratégicos para la contribución al progreso y a la cohesión territorial. Debemos garantizar el acceso a la cultura, a nuestro patrimonio, al disfrute de los recursos turísticos y a la práctica de actividades deportivas a través de medidas que garanticen la disponibilidad de los recursos, la accesibilidad de todas las personas y la conectividad a través de las nuevas tecnologías. Además, como tercer pilar orientador, vamos a seguir potenciando la posición privilegiada que ostenta Castilla y León para hacer del elemento cultural el eje vertebrador de nuestra proyección nacional e internacional. Por último, y con la finalidad de consolidar la posición de Castilla y León como destino turístico diferenciado, desarrollaremos una política integral y coordinada en materia de cultura, turismo y deporte. El cumplimiento de este programa de actuaciones nos ha llevado a diseñar unos presupuestos claramente ligados al diálogo y a la búsqueda de consenso con las fuerzas políticas, con los profesionales, empresas y asociaciones de cada sector cultural, turístico y deportivo en el diseño de nuestras actuaciones. Igualmente, estarán estrechamente ligados a buscar la colaboración y cooperación institucional, especialmente con los ayuntamientos y entidades locales, para coordinar y aprovechar las sinergias de las diversas políticas culturales, deportivas y turísticas realizadas por cada una de las administraciones en nuestro territorio. Y una vez recordados los pilares fundamentales en los que vamos a basar nuestra política en materia de cultura, turismo y deporte, expondré con más detalle los aspectos más interesantes de los presupuestos de nuestras grandes áreas de actuación, comenzando con el patrimonio cultural. En relación a los bienes de patrimonio cultural de Castilla y León y a su gestión, en la línea de lo que expuse en mi reciente comparecencia, el próximo año 2016 tendrá para nosotros un objetivo prioritario: afianzar la vinculación del patrimonio cultural con la sociedad y con el territorio. Para ello, propondremos una serie de acciones y proyectos a los que vamos a destinar más de 17.400.000 euros. Queremos abrir paso a una mayor iniciativa social y ciudadana en materia de conservación y divulgación del patrimonio, sin perjuicio de las tareas que al Gobierno le corresponden. Por ello, y con el fin de facilitar a los propietarios, titulares y gestores de los bienes patrimoniales con valor cultural el cumplimiento de sus propios deberes, convocaremos líneas de subvenciones destinadas a particulares y a entidades locales, a los que irán destinados más de 1,5 millones de euros. A través del programa Uno por Uno, continuaremos facilitando la corresponsabilidad en las intervenciones sobre los bienes culturales. Con ello, se pretende no solo incrementar las inversiones, sino además un compromiso responsable asumido por sus titulares y gestores. Les cito algunos ejemplos para desarrollar en 2016. La restauración del Salón de Profundes del Convento de San Esteban de Salamanca, acordada entre la Consejería de Cultura y Turismo y la Comunidad Religiosa de los Dominicos, en el marco de la próxima conmemoración del octavo centenario de la Fundación de la Orden Dominicana. Estos trabajos
tienen un presupuesto de 250.000 euros, de los que la comunidad de religiosos aporta un 40%. Restauración del retablo mayor de la iglesia parroquial de Poza de la Sal, en colaboración con su ayuntamiento. Restauración de la iglesia de Cevico Navero, en Palencia, también con la participación de su ayuntamiento, con un importe de 100.000 euros. Además, en 2016 destinaremos 600.000 euros al desarrollo de nuevas iniciativas que podamos acordar dentro de este programa. En este apartado de colaboraciones con distintos agentes sociales, quiero destacar algunos de los proyectos significativos en el ámbito de la colaboración público-privada para 2016. Así, culminaremos el proyecto de rehabilitación del Monasterio de San Juan de Ortega en el marco del convenio suscrito con la Fundación Caja de Burgos, al que destinaremos 844.900 euros. Bajo esta línea, vamos a retomar el proyecto cultural en la Basílica de San Isidoro, en colaboración con el Cabildo de la Colegiata y con la Fundación Caja Madrid, que contará con una partida de 150.000 euros para 2016, de un presupuesto total de más de 500.000 euros. Por otra parte, y en la línea de la concertación institucional, continuaremos el proyecto cultural en colaboración con la Diputación Provincial de Ávila para la Villa Romana del Vergel, en San Pedro del Arroyo. En la Catedral de Burgos acometeremos la restauración de los relieves de trasaltar. La intervención, que se cofinancia al 50% entre la Consejería y el Cabildo de la Catedral, alcanza 1.200.000 euros. Pretendemos que esta actuación constituya un proyecto cultural donde la propia intervención se convierta en oportunidad para un mayor conocimiento social y turístico de estos importantes relieves. Los proyectos culturales que ya están en marcha y que contarán con nuevas acciones en 2016 son los siguientes. Palazuelos, Monasterio Cisterciense en Cabezón de Pisuerga, donde la Consejería viene trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento y la Asociación de Amigos de Palazuelos en un proyecto que aúna actuaciones arquitectónicas con iniciativas culturales y sociales. La Bella Reconocida, en la Catedral de Palencia, un proyecto de actuación integral y de amplio alcance temporal en colaboración con el Cabildo. En 2016 tenemos previsto restaurar las pinturas murales de la Capilla de la Inmaculada, destinando 90.000 euros de un presupuesto total de 250.000 euros. El Monasterio de Santa María de Río Seco, en el Valle de Manzanedo, Burgos. Santa María de Madrigal, en Madrigal de las Altas Torres, 60.000 euros en 2016, con un presupuesto global de 400.000 euros en colaboración con la Asociación Amigos de Madrigal. Con el fin de acercar el patrimonio a la sociedad y hacerlo más accesible para todos, continuaremos impulsando el uso de nuevas tecnologías, tanto en la difusión de contenidos informativos y documentación técnica, como para facilitar la teletramitación de los procedimientos administrativos. Para ello, contamos con un presupuesto de 140.000 euros en los programas E-Patrimonio, Patrimonio para Todos y Educar en Patrimonio. Un objetivo fundamental para nosotros es la difusión social del papel del patrimonio, tanto como factor de desarrollo económico de los territorios, como por su capacidad de estimular la actividad de tejido empresarial y productivo. Para apoyarlo, pretendemos favorecer e impulsar un proyecto específico de dinamización en torno al Duero, en base a sus recursos patrimoniales. El proyecto está siendo ya promovido por organizaciones empresariales del patrimonio y esperamos que vea la luz a comienzos del próximo año. El recién aprobado Plan de Intervención País 2020 potencia los sistemas territoriales como figura de gestión más eficiente, que propicia a la vez un mejor servicio a las personas y agentes sociales. Algunos sistemas territoriales de patrimonio en los que trabajaremos con los presupuestos de 2016 son, entre otros, los siguientes.
Catedrales de Castilla y León, además de las intervenciones ya descritas para las catedrales de Burgos y Palencia, se contempla la restauración del claustro de la Catedral de Ciudad Rodrigo, 200.000 euros en 2016, dentro de una gran intervención de más de 1.200.000 euros. Una nueva etapa del proyecto cultural El Sueño de la Luz en la Catedral de León y en colaboración con su cabildo, al que destinaremos 150.000 euros en 2016. Este año se acometerá un proyecto de enorme interés en relación al pórtico occidental y a la conservación de sus esculturas. Dentro del acuerdo alcanzado con el Cabildo de la Catedral de Segovia para la conservación del aseo, emprenderemos una nueva actuación en la Capilla de los Ayala. Por lo que respecta a las comarcas mineras, durante el próximo año impulsaremos varias actuaciones, entre las que quiero destacar el proyecto Genadí en El Bierzo, dentro del cual acaba de finalizar una intervención en la iglesia de Peñalba de Santiago y sobre la que acometeremos otras iniciativas de conservación y difusión con un montante de 170.000 euros. El sistema territorial románico de Castilla y León continuará desarrollando sus programas que para el próximo año cuentan con un total de casi 1 millón de euros. Ha dado comienzo la segunda fase del proyecto románico atlántico que efectuamos en colaboración con la Fundación Iberdrola y cuya actuación se centrará en 2016 en la iglesia de San Martín de Salamanca con una inversión de 200.000 euros. El románico norte contempla también nuevas actuaciones en 2016. El románico mudéjar, que comenzó el año pasado a partir de la intervención en la iglesia de San Juan de Alba de Tormes, se completará con la segunda fase de Zamora románica y en Soria románica, junto con otras actuaciones, se continúa la restauración de la iglesia de San Miguel en San Esteban de Gormaz. Deseo aprovechar para anunciarles que en el marco del acuerdo de colaboración entre la Bienal ARPA y la Feria Portuguesa Patrimonio, acabamos de alcanzar un acuerdo que permitirá ampliar y coordinar esta actuación territorial del románico con su continuación a través del románico Val de Sousa en la región norte portuguesa. El próximo año se llevará a cabo la construcción del Centro de Recepción de Visitantes en Villar del Río, Soria, que supondrá una inversión de 1 millón de euros. En cuanto al sistema Patrimonio Mundial, se acometerán actuaciones en varios de nuestros bienes con reconocimiento de la UNESCO. Así, se llevarán a cabo nuevas actuaciones dentro del Plan Médulas 2020, que apoyan el desarrollo del espacio cultural y su área de influencia, al que destinaremos 140.000 euros. El especial esfuerzo de apoyo a la investigación que este próximo año llevaremos en Atapuerca, donde se incrementará sustancialmente nuestra aportación económica a la Universidad de Burgos y a la Fundación Atapuerca. También, dentro de los bienes reconocidos como Patrimonio Mundial, actuaremos en uno de los templos extramuros declarados en Ávila, la Iglesia de San Segundo. El yacimiento de Siega Verde, del que el pasado 1 de agosto celebramos su quinto aniversario como Patrimonio de la Humanidad, ha incrementado desde entonces las visitas, hasta alcanzar las 6.000 en el último periodo veraniego. Promoveremos nuevas acciones de difusión de este enclave fronterizo en colaboración con nuestros socios del Museo Foz-Coa en Portugal. Por último, les anuncio que una vez cursadas las oportunas invitaciones y recabados los convenientes acuerdos en el último Consejo de Patrimonio Histórico celebrado en octubre en Madrid, promoveremos en 2016 la constitución de una red transnacional España-Portugal de valorización y difusión del patrimonio mozárabe y de repoblación peninsular. Todo ello con vistas a la posibilidad de conseguir que este bien pueda ser algún día incorporado a la lista de Patrimonio Mundial, pero en cualquier caso, de cara a su mejor conocimiento y a su incorporación como indudable atractivo para los visitantes de nuestra comunidad. Las acciones que vengo subrayando
vienen impulsadas por el nuevo Plan de Patrimonio Cultural País 2020, en cuyo marco quiero señalar otras actuaciones, como las incluidas en el programa de impulso a los diferentes ámbitos temáticos del patrimonio. La arqueología, que incluirá diversas actuaciones, como por ejemplo la Villa Romana de Camarzana Étera. Avanzadas las infraestructuras para la conservación y protección de los restos, 2016 verá el inicio de una nueva fase de actuación, con la restauración de pavimentos, con un coste total del proyecto de casi 240.000 euros, 40.000 para 2016. El objetivo es que antes de 2017 y con el desarrollo de los acuerdos establecidos con las instituciones locales pueda abrirse al público la villa. Quiero destacar también el singular proyecto de excavaciones arqueológicas vinculadas al proyecto cultural en Castrillo Mota de Judíos, municipio que recientemente ha celebrado su cambio de denominación. El patrimonio industrial, una nueva actuación de restauración del Martinete de Navafría en Segovia, verá la luz en este próximo año, una vez se ratifique el acuerdo alcanzado con los titulares del inmueble, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Segovia. El apartado de arquitectura e inmuebles contempla actuaciones como son la restauración de la torre de la Iglesia de Santa María de Alaejos, con una inversión de 236.000 euros, la del Jardín del Bosque de Béjar, con la restauración de cubiertas de su palacete, la torre de la Iglesia de San Esteban, en Segovia, la intervención de la Iglesia de Santa María de la Cuesta, en Cuéllar, la Colegiata de San Miguel, en Aguilar de Campó, con un presupuesto total superior al 500.000 euros, 150.000 en 2016. Mota del Marqués verá la culminación de la restauración integral de su Iglesia de San Martín, con un importe de 590.000 euros. La Iglesia de San Francisco de Villafranca del Bierzo, con un presupuesto total de 364.000 euros, 120.000 en el próximo ejercicio. Y acometeremos también nuevas actuaciones de consolidación y musealización de las ruinas del monasterio de Moreruela, en Zamora, con un presupuesto total de 465.000 euros. Otro de los ámbitos temáticos serán, señorías, los conjuntos históricos, especialmente los de ámbito rural, que constituirán objeto preferente de atención a lo largo del próximo año. Así, para ello, convocaremos las ya referidas líneas de subvención, específicamente las destinadas a pequeños municipios declarados BIC, y promoveremos jornadas de sensibilización y formación para alcaldes y gestores locales, entre los que destaco la que se celebrará en Villafranca del Bierzo, en pleno Camino de Santiago, con motivo del 50 aniversario de la declaración de esta villa. En cuanto a los bienes muebles, entre otras actuaciones, a través del programa del Centro de Restauración de Bienes Culturales de Simancas, en el año 2016 está prevista la puesta en marcha de un programa de conservación de fondos fotográficos y fílmicos de la Filmoteca de Castilla y León y de colecciones de nuestros distintos museos. Impulsaremos, asimismo, otros programas del Plan País 2020, como el Programa de Conservación Preventiva, una manera más moderna, inteligente y sostenible de proteger los bienes culturales, que se desplegará a través de las siguientes actuaciones. La realización del inventario del patrimonio inmaterial de Castilla y León. La actualización informática y digital del inventario arqueológico. El avance en las técnicas de monitorización inteligente de bienes monumentales en colaboración con la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico y el Plan de Protección y Seguridad. Dentro de nuestro marco de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vamos a protocolizar en 2016 su acceso directo en nuestra base de datos. Por último, quiero reseñar que recientemente se ha presentado en Ávila el Programa de Actuación ante Emergencias del Patrimonio de Castilla y León, una iniciativa innovadora cuyo objetivo
es formar a los profesionales y ciudadanos en orden a la salvaguarda del patrimonio en situaciones de incendio y ante otras emergencias. El Plan País contempla que el sector de la conservación del patrimonio cultural tiene un importante papel como impulsor de la investigación, innovación y nuevas tecnologías. Desde la Consejería continuaremos promoviendo esta estrategia con proyectos ya iniciados, como el programa PADE, Patrimonio y Desarrollo, y con otros nuevos, como el de documentación fotogramétrica mediante drones. Dentro de nuestro eje de acción exterior e internacionalización, quiero destacar las 8 candidaturas a las que hemos acudido dentro de las distintas convocatorias Interreg y Horizon 2020, y que nos van a permitir participar con numerosos agentes europeos en programas específicos de intervención y difusión del patrimonio de Castilla y León. En nuestro instrumento para el estudio y promoción del valor económico del patrimonio cultural, plataforma EVOC, queremos impulsar en 2016 iniciativas específicas que darán a conocer los primeros indicadores sobre esta materia. La próxima Bienal Internacional ARPA, que se celebrará en el último trimestre de 2016, va a contar con un país invitado para dinamizar las oportunidades de nuestros profesionales y empresas. Recientemente hemos participado en la Feria de Patrimonio de Portugal, celebrada en Coimbra, y con ella hemos cerrado nuevos acuerdos que impulsarán la participación de entidades del ámbito luso en nuestra Bienal, fortaleciendo así la red europea que venimos constituyendo. A lo largo del próximo año, queremos profundizar en la redacción de los aspectos más importantes de la nueva Ley de Patrimonio. Como ya expuse en mi anterior comparecencia, pretendemos vincular aún más el tejido social con la protección y gestión de los bienes de la cultura, especialmente los del patrimonio cultural y artístico. En esta tarea, como ya les anuncié, confío en contar con su participación, así como con la de los agentes sociales más implicados. Con esta misma visión, trabajaremos ya en declaraciones de bienes de interés cultural que tengan aún más en cuenta el componente de su vinculación a las comunidades locales y al territorio. El trabajo de la Consejería en materia de protección jurídica del patrimonio pretende incidir en aspectos más relacionados con intereses sociales. Para ello, vamos a proponer la declaración de bienes hasta ahora menos representados como el patrimonio fotográfico y fílmico, y para este objetivo trabajarán conjuntamente la Dirección General de Patrimonio Cultural y la Filmoteca de Castilla y León. Para finalizar este apartado, me voy a referir al aspecto patrimonial de algunas conmemoraciones. Con motivo de la celebración del 8º centenario de la Universidad de Salamanca, vamos a reforzar la colaboración existente entre la Consejería de Cultura y Turismo y la Universidad de Salamanca. Y lo haremos mediante el programa de conservación de las colecciones de bienes culturales que viene ejecutando nuestro Centro de Restauración de Simancas y con la restauración de la emblemática fachada de las Escuelas Mayores, en colaboración con la propia Universidad y con la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico de Castilla y León, con un presupuesto por parte de la Consejería de 150.000 euros durante el próximo ejercicio. Después del éxito de la edición de Las Edades del Hombre dedicada a Santa Teresa de Jesús, ya estamos impulsando la próxima muestra de la mano de la Fundación Edades del Hombre, que tendrá lugar en el municipio zamorano de Toro. Señorías, una vez explicadas las líneas generales de los presupuestos en materia de patrimonio cultural, paso a continuación a referirles los principales aspectos de las políticas de gasto en cuanto a políticas culturales y lengua española, ámbitos que dispondrán en 2016 de un presupuesto total de más de 44.600.000 euros. Una de las principales prioridades para la ejecución de este presupuesto será el apoyo a la generación de empleo en el ámbito de las industrias culturales. Y para ello,
Pondremos en marcha medidas para que estas industrias sean más competitivas y, por ende, mantengan su actividad y, más allá, la incrementen. A la par que apoyaremos la creación de nuevas empresas vinculadas a la cultura, así como el emprendimiento de nuevos creadores. El apoyo decidido a la competitividad, la innovación y la internacionalización de las industrias culturales se plasmará en una dedicación presupuestaria total de más de 20 millones de euros, en cumplimiento de la anualidad 2016 del Plan de Industrias Culturales, vigente hasta final del próximo ejercicio, y en cuya reedición comenzaremos a trabajar en este próximo año. Para la promoción del libro y de los editores de Castilla y León, aumentaremos la presencia en las ferias del libro de Castilla y León y en las más relevantes nacionales e internacionales, a la par que propiciando actuaciones innovadoras para la promoción de la lectura, que se engloban dentro del nuevo plan de lectura que verá la luz a finales de año. Con el fin de distinguir a las librerías castellanas y leonesas que cumplan unos parámetros de calidad y de promoción cultural, impulsaremos el referencial de librería cultural. Por otra parte, el sector de las tecnologías de la información aplicadas a la cultura recibirá apoyo dentro del programa Nuevas Tecnologías Culturales con una dotación de casi 300.000 euros, tanto para la biblioteca digital como para mantener el apoyo TIC Cultura y el programa SIEGA. En 2016 incrementaremos en un 10% el apoyo al sector audiovisual de comunicación y multimedia en ayudas directas para facilitar la producción, distribución y comercialización de las propuestas cinematográficas castellanas y leonesas. En este ámbito, continuaremos además en el impulso a la Filcomisión de Castilla y León para la atracción de actividades audiovisuales a nuestra comunidad. Al mismo tiempo, el presupuesto de apoyo al sector de las artes escénicas, tanto para su estructura como para su producción, se verá incrementado en casi un 6%. Además, el impulso comercializador de este sector dedicaremos a actuaciones específicas como la Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo o el apoyo al Mercado Bienal de las Artes Escénicas, Mercartes, como citas comerciales imprescindibles para los profesionales y las empresas de las artes escénicas de España. Junto a todos estos apoyos destinados a las empresas ya existentes, fomentaremos el emprendimiento de iniciativas empresariales vinculadas a la cultura y, junto a las mismas, el desarrollo de nuevos creadores de Castilla y León. Para ello, pondremos en marcha el programa Cultura Emprendedora en Castilla y León, que incluirá acciones formativas y facilitará la cooperación entre emprendedores de la comunidad y del exterior. Articularemos una red virtual de emprendedores culturales con espacios de creación y diseño para que artistas emergentes puedan desarrollar su creatividad y difundirla tanto en espacio virtual como en los centros culturales que gestiona la Consejería. Pondremos en marcha un programa de difusión en el exterior para creadores con la puesta en marcha de un circuito internacional donde daremos cabida también a jóvenes creadores castellanos y leoneses. Y organizaremos un concurso de proyectos de emprendimiento cultural que premiará a aquellos proyectos culturales en diferentes disciplinas que destaquen por su innovación y su capacidad para generar empleo, con especial atención a aquellos proyectos que se desarrollen en el ámbito rural. A tales programas destinaremos un presupuesto de 250.000 euros. Junto a este esfuerzo presupuestario para fomentar el empleo cultural a través de la competitividad de nuestras industrias culturales y el emprendimiento de nuevos proyectos que garanticen el futuro cultural, el acceso del ciudadano de Castilla y León a la cultura en todas sus vertientes será nuestra hoja de ruta en la ejecución de los presupuestos que hoy les exponemos. En este sentido, la totalidad de nuestros programas de actuación
y la gestión de nuestros centros culturales tienen por objetivo la integración tanto social como territorial. Con el propósito de abarcar mayor público y mayor territorio, gestionaremos nuestros archivos, bibliotecas y museos, abriéndolos a actividades que no se limiten a sus servicios tradicionales, constituyéndolos en entornos de referencia cultural. En estos centros estamos poniendo en marcha un programa de eficiencia energética que les dotará de una iluminación de mayor calidad unida a la reducción del coste de suministros energéticos y mayor longevidad, lo que repercutirá en un ahorro de gastos corrientes y en una mayor disponibilidad de créditos para la inversión. A los archivos vamos a destinar en 2016 un presupuesto de casi 3.900.000 euros. El año 2014 arrojó un positivo dato de 23.184 usuarios de nuestros archivos. En 2016 evaluaremos el tercer plan de intervención en el patrimonio documental y pondremos en marcha el cuarto plan. El reto para este ejercicio es avanzar en las reglas de conservación de la documentación del sector público. Nuestro sistema de bibliotecas en Castilla y León ofrece los mejores datos de calidad en la comparativa nacional, con una cifra de 3.200.000 visitantes y 1.876.000 préstamos en 2014. Aumentaremos nuestro gasto en las bibliotecas públicas por encima de 15,5 millones de euros, con el reto de acercar el servicio bibliotecario a quien no pueda acudir a nuestros centros. Para ello, invertiremos en libro electrónico, aumentando la oferta actual, y en colaboraciones con las diputaciones afrontaremos la renovación o ampliación del servicio de bibliobuses. A los museos destinaremos fondos por más de 12 millones de euros, previstos en la última anualidad del segundo plan de museos que finaliza en 2015. Y en 2016 aprobaremos un nuevo plan de museos. Como ustedes saben, estamos trabajando en impulsar con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el proyecto por el cual se va a materializar la tan ansiada presencia del Museo del Prado en el Palacio de los Águila, en Ávila, apostando por una oferta museística singular que permita aunar la presencia del Prado y la revalorización del legado patrimonial de la ciudad. Los museos provinciales contarán con un aumento presupuestario de un 15,83% para los programas didácticos, que permitirá llevar fuera de sus muros, de los muros de su actividad, así como el conocimiento de sus fondos a lugares como centros educativos y hospitales. El Museo Etnográfico de Castilla y León dispondrá de 676.000 euros y complementará su labor de investigación, recuperación, catalogación y documentación con el ofrecimiento al público de un programa variado y cercano de actividades educativas, culturales y sociales. De entre las exposiciones temporales programadas, quiero destacar Del tronco a las ramas, que tratará de los usos tradicionales de un material asequible y cotidiano, imprescindible durante milenios, como la madera. El presupuesto del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC, será de más de 5 millones de euros e incidirá en la exhibición de las nuevas vanguardias artísticas mediante exposiciones inéditas y de referencia, sin olvidar el apoyo a los jóvenes creadores, por una parte, y el programa didáctico, educativo y de acción cultural, por otra. Asimismo, se continuará con la labor de adquisición de nuevas obras de arte que complementen la colección permanente del museo. De entre la programación diseñada para 2016, destaca el interés por ofrecer visiones de tendencias internacionales, como la primera exposición retrospectiva del artista Kohler, protagonista de la escena contractual del este de Europa desde los años 60. El Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León, ubicado en Sabero, tendrá un presupuesto de 525.000 euros.
Este museo se ha convertido ya en un referente cultural y social de las cuencas mineras de Castilla y León, además de un reclamo para los visitantes, convirtiéndose en parada obligatoria de las rutas existentes. La creación de nuevos públicos y la programación de una oferta cultural cercana serán objetivos fundamentales en 2016, junto a las labores de investigación del programa Memoria Oral de la Minería y la puesta en marcha del programa Entre Cuencas, para extender su actividad cultural a otras zonas mineras de la comunidad. El Museo de la Evolución Humana ofertará una pluralidad de actividades con un carácter abierto, interdisciplinar, crítico y de excelencia científica y patrimonial. Dispondrá de un presupuesto de casi 3 millones de euros. El sistema Atapuerca, Cultura de la Evaluación, de la Evolución, hará posible que trabajen en red el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca, CAREX, y el Centro de Acceso a los Yacimientos, CAIAC, en Ibeas de Juarros, que recientemente se han convertido y se han remodelado con la idea de mejorar la experiencia de los visitantes y desarrollar un mayor número de actividades en el espacio cultural Atapuerca. El Museo de la Evolución Humana albergará Arte y Naturaleza en la Prehistoria, una gran exposición coproducida por Acción Cultural Española y el Museo Nacional de Ciencias Naturales en colaboración con CosmoCaixa. Por otra parte, el Palacio de Quintanar, como centro cultural dedicado al ámbito del diseño gráfico, industrial y artístico, asociado a la innovación y a las nuevas tecnologías, dispondrá para 2016 de un presupuesto de 117.000 euros, destacando su colaboración con eventos emblemáticos que se celebrarán en la ciudad de Segovia. En todos los centros culturales que gestiona la Consejería de Cultura y Turismo en el marco del programa Cultura Diversa, las iniciativas promovidas van a contener un factor social que atenderá a la diversidad cultural y las distintas condiciones de acceso a la cultura de los ciudadanos. Para ello, dotaremos un presupuesto inicial de 50.000 euros que financiará actividades expresas para colectivos con dificultades de acceso a la cultura o culturas minoritarias. Además, para extender la presencia cultural a otros centros, el programa A la Carta propiciará la llegada de exposiciones a todos los rincones de Castilla y León. Paso a continuación a referir las actuaciones que realizará la Consejería de Cultura y Turismo en 2016 en los distintos ámbitos culturales, junto con los fondos que destinaremos a las mismas. En lo referente a la música, el Centro Cultural Miguel Delibes va a generar una programación artística y de calidad para todos los públicos, así como proyectos de carácter socioeducativo que acerquen la música al mayor número posible de ciudadanos, atendiendo y prestando un servicio público a la diversidad de usuarios, disponiendo para ello de un presupuesto de más de 4,5 millones de euros. En 2016, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León cumplirá 25 años desde su creación con el maestro Gurlay al frente, recientemente nombrado director titular. Como ya anuncié en mi comparecencia sobre el programa de actuaciones a desarrollar en la presente legislatura, ante esta comisión, la orquesta tendrá presencia regional en colaboración con las distintas entidades locales, complementándose de esta manera el programa de proximidad. Por otra parte, destinaremos casi 175.000 euros al apoyo de los festivales de música que se celebrarán en nuestra comunidad, tales como el Otoño Musical Soriano, Pórtico de Zamora, Abulensis en Ávila, Semana de Música de Medina del Campo, Sonorama o Eurovisión en Burgos, entre otros. Y para el fomento de nuevos públicos, vamos a ampliar el programa Ensayo Abierto, que permitirá a estudiantes y otros colectivos a asistir a los ensayos generales de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y de obras de teatro. Por otra parte, en el ámbito del cine, realizaremos una inversión superior al 500.000 euros.
Continuaremos con el proceso de fomento de la Filmoteca de Castilla y León, que este año ha aumentado su actividad expositiva, no solo en la colección permanente, Artículos para Fascinar, sino en las expositivas con las que colabora por toda la región. El programa Filmoteca en Red continuará buscando el acceso de todos los castellanos y leoneses a este interesante centro de carácter cultural. Y apoyaremos los festivales del sector audiovisual y multimedia de Castilla y León, con casi 250.000 euros. Festivales como la Seminci en Valladolid, Certamen Nacional de Cortometrajes, Ciudad de Astorga, Muestra Internacional de Cine de Palencia, Muces en Segovia, Festival de Cortos de Soria y Ávila Cine, así como el programa Quercus, cuyo objetivo es promocionar los cortometrajes producidos en Castilla y León. En el ámbito de las artes escénicas, la inversión global va a superar los 2,5 millones de euros. Junto con los apoyos destinados a la producción, estructura y promoción nacional e internacional de las compañías, en 2016 continuaremos apoyando los festivales que tienen lugar en Castilla y León, organizando propuestas como Circo en Ávila y Fácil en Salamanca, este último con un aumento global en su presupuesto del 21%, que permitirá que recupere el espíritu innovador de sus comienzos. Vamos a mantener asimismo nuestras colaboraciones con otros festivales, entre ellos el ñam en Palencia, Titirimunde y High Festival en Segovia, Jornadas de Magia en Zamora o León Vive la Magia. Como ejemplos de integración social y territorial de la cultura, la red de teatros con 22 entidades adheridas y el programa Circuitos Escénicos, que cuenta con 80 espacios escénicos, va a incluir en 2016 a más localidades en su programación y contará con un incremento presupuestario del 9%. Tras exponerles las dedicaciones presupuestarias que destinaremos al apoyo al empleo y al emprendimiento de las industrias culturales, por una parte, y a la actividad cultural con un criterio de cobertura social y territorial, por otra, paso a continuación a referirme a las políticas y proyectos que ejecutará la Consejería en relación a la lengua castellana como motor de crecimiento económico regional y a los que destinaremos 2.200.000 euros, cuantía que contempla el segundo plan del español para 2016. La Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente, RIS3 de Castilla y León, 2014-2020, posiciona a la lengua española dentro del patrón de especialización de nuestra comunidad. Otorga a la lengua, como extraordinario recurso, junto al turismo y al patrimonio, un potencial interesante para la especialización inteligente de Castilla y León, teniendo además un grado de correlación media con los patrones de especialización científica y tecnológica. Precisamente por este potencial de crecimiento de la lengua castellana al conectar con el ámbito tecnológico, articularemos el programa Innova en Español con 600.000 euros para fomentar en las empresas del sector la innovación tecnológica de productos y de servicios. A la par, impulsaremos la utilización en la enseñanza del español en nuevas tecnologías y espacios digitales. Junto a ello, favoreceremos la creación de un clúster del español como eje fundamental para abordar de manera colaborativa la innovación del español y su sector y proyección internacional. Por otra parte, favoreceremos la creación de nuevas empresas y, por ende, de nuevos empleos en este sector, con el programa Emprende en Español, que busca impulsar el emprendimiento en este ámbito, tanto en el ámbito universitario como en otros que canalizan emprendedores. Se complementará el programa con la puesta a disposición de un banco de ideas de proyectos empresariales vinculados a la lengua española. La inversión en este programa va a ascender a 400.000 euros. Además, en la promoción internacional del español, abordaremos en 2016 nuevos entornos geográficos emergentes en potenciales estudiantes y trabajaremos en la captación de nuevos rangos de alumnos,
consolidando la captación de estudiantes de secundaria y universitarios e incidiendo a la par y a través del programa Profesionales en Español en la captación de profesionales que con mayor poder adquisitivo buscan la formación en español por razones profesionales o comerciales. Para ello, estableceremos alianzas estratégicas con asociaciones y empresarios de Estados Unidos y otros países. Para una mayor divulgación de nuestra oferta para grupos de estudiantes, trabajaremos con profesores extranjeros de español como prescriptores, con el objetivo de que 1.000 profesores trabajen y conozcan la excelencia de Castilla y León a lo largo de 2016. Ambas iniciativas sumarán en torno a 250.000 euros. Además, canalizaremos tanto prescriptores como alumnos e instituciones a través de la Red Mundial de Hispanistas, un foro de conocimiento y encuentro tanto presencial como a través de Internet que se va a complementar con el Centro Virtual de Recursos del Español. También en 2016 celebraremos en Salamanca el Congreso del Español, bajo el lema Innovación, Tecnología y Comunicación en Lengua Castellana, que tendrá además un apartado dedicado a la conmemoración cervantina. Permítanme a continuación, señorías, referirles algunas de las conmemoraciones culturales que con acciones culturales y de promoción regional abordaremos en 2016. En primer lugar, se celebrará en 2016 la conmemoración del cuarto centenario del fallecimiento de Cervantes, en el que, junto a un extenso programa cultural vinculado a la figura del escritor más universal en nuestra lengua, promocionaremos Castilla y León como destino para el aprendizaje de la lengua de Cervantes. Junto a ello, la conmemoración del octavo centenario de la Fundación de la Orden Dominicana permitirá el reconocimiento de un castellano y leonés de influencia universal, Santo Domingo de Guzmán. Con este motivo y en colaboración con otras instituciones, celebraremos culturalmente este centenario en los múltiples lugares dominicanos con que cuenta Castilla y León, encabezados por la población burgalesa de Caleruega. Y, por último, arrancaremos la organización del calendario conmemorativo del octavo centenario de la creación de la Universidad de Salamanca, que tendrá lugar en el año 2018. Ya he señalado ante esta Cámara, señorías, la importancia de la tauromaquia como referente cultural, patrimonial e incluso turístico. Así, este año continuaremos desarrollando diversas iniciativas con el objetivo de ampliar los fondos de la Biblioteca Digital Taurina, producir nuevas exposiciones dentro del proyecto Taurociclos y seguir trabajando con todos los sectores para proponer actuaciones que conduzcan a la mejora de la tauromaquia en el marco de la Mesa de la Tauromaquia. Además, queremos incidir especialmente en la promoción de la vertiente cultural de este sector mediante diversas acciones, como la colaboración con las universidades de la comunidad para trabajar en la creación de la Cátedra de la Tauromaquia de Castilla y León, apoyo de las actividades de las escuelas taurinas oficiales y la colaboración con el Gobierno de la Nación en el proyecto de reconocimiento de la tauromaquia por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Señorías, analizado el bloque de políticas culturales, paso a continuación a exponerles los programas y principales cifras en materia de deportes. Un año más se incrementa la dotación presupuestaria de todos los programas que vertebran la política deportiva de la Junta de Castilla y León. Además, hay que destacar la aparición de nuevos programas. Este incremento sostenido de los últimos años será especialmente significativo en 2016, destinando a las políticas deportivas casi 18 millones y medio de euros. Este sustancial incremento de los recursos destinados al deporte impulsará de manera fundamental la consolidación y mejora de la calidad del sistema deportivo de Castilla y León. Se fortalecerá la actividad deportiva en todas sus vertientes a través de los cuatro ejes estratégicos en los que se organiza la política deportiva de Castilla y León, tal y como expuse en la reciente comparecencia de legislatura: deporte en edad escolar,
deporte participación, deporte rendimiento e infraestructuras deportivas. De manera transversal a estos cuatro ejes estratégicos se desarrollarán las tareas legislativas y de planificación, que también pude anunciar en la reciente comparecencia de legislatura. En tal sentido, en la primera mitad de 2016 presentaremos un nuevo programa de deporte y discapacidad, con el objetivo de consolidar el notable éxito que han tenido todas las medidas y proyectos desarrollados en su primera edición, 2013-2015. La dotación presupuestaria de los proyectos específicos de este programa se verá incrementada de manera muy significativa, en más de un 11%. Este programa acumula un crecimiento del 61,29% en sus cuatro años de vigencia y una inversión total en todas sus medidas de más de 1.114.000 euros. Esto demuestra el compromiso de la Consejería con los deportistas con alguna discapacidad. De este modo, continuaremos en la tarea de normalizar la práctica deportiva de las personas con alguna discapacidad, integrándolas en la política deportiva de Castilla y León. De la misma manera, presentaremos en el primer trimestre de 2016 la segunda edición de la campaña Deporte Limpio, con el objeto de promocionar iniciativas de lucha contra el dopaje, así como acciones de información y formación sobre los valores éticos del deporte limpio y saludable, con un importe de más de 20.000 euros. En cuanto a las grandes áreas de trabajo de nuestra política deportiva en relación al deporte escolar, impulsaremos la adquisición de hábitos permanentes de actividad física y deportiva entre los participantes del programa de deporte en edad escolar. Se reforzará la sólida estructura con la que cuenta este programa, convocando y organizando los juegos escolares. Para la organización de la fase regional y de diversos campeonatos de España en edad escolar en nuestra comunidad, se destinarán 564.000 euros, un 11,86% más que en los presupuestos actuales. Convocaremos los campeonatos regionales de edad, orientados a aquellos que manifiestan un especial interés y aptitud en una modalidad deportiva en la vertiente competitiva. Como novedad, en colaboración con el Consejo Superior de Deportes, se desarrollará una campaña de prevención de toda manifestación violenta, discriminatoria o xenófoba en la práctica deportiva, con especial incidencia en el deporte en edad escolar. A través de esta campaña, informaremos, formaremos y concienciaremos a todos los sectores implicados en la práctica deportiva. Campaña que será presentada en la segunda mitad de 2016 y que contará con un importe de 45.000 euros. Respecto a los campeonatos de España en edad escolar, seguiremos apoyando y financiando la participación de nuestras selecciones autonómicas y organizaremos algunos de ellos. Todo este apoyo al deporte escolar se materializa en 3.105.275 euros, lo cual supone un incremento del 3,35%. Es de reseñar que este eje acumula un incremento superior al 11% en los últimos tres años, lo que denota el compromiso de la Junta de Castilla y León con el deporte en edad escolar. En cuanto al deporte de participación, segundo eje estratégico de nuestras políticas en materia de deportes, vamos a impulsar la adquisición de hábitos permanentes de actividad física y deportiva en la comunidad universitaria, fomentando la conciliación del deporte y los estudios y organizando las fases regionales del Trofeo Rector. Para ello, desarrollaremos en el segundo semestre de 2016, en colaboración con las universidades de Castilla y León, un novedoso programa de apoyo al deportista universitario de alto nivel, con un importe de 30.000 euros. Este nuevo programa contribuye al importante incremento del 21,13% en los recursos destinados al deporte universitario. Por otra parte, y también dentro de este eje, consideramos que la práctica deportiva saludable sin pretensión competitiva es un factor determinante en la mejora de la calidad de vida de los castellanos y leoneses, y por ello seguiremos impulsándola
colaborando con entidades locales a través de la financiación de los gastos de funcionamiento de las instalaciones deportivas en su día transferidas. Por todo ello, este eje de deporte de participación va a contar con más de 2.600.000 euros. Queremos resaltar, además, que para realizar políticas de promoción deportiva y para el funcionamiento de instalaciones deportivas en las áreas del deporte y en edad escolar y el deporte de participación, se destinarán casi 5 millones de euros que percibirán municipios y diputaciones provinciales. Por lo que respecta al deporte de rendimiento, se incrementarán las dotaciones presupuestarias de todos sus programas, con el objetivo de seguir consolidando la estructura de tecnificación deportiva moderna y eficaz con la que contamos, para que nuestros deportistas puedan desarrollar todo su potencial. Para alcanzar ese objetivo, las ayudas por convocatoria que recibirá el deporte federado por cuarto año consecutivo van a aumentar su dotación hasta los 3.635.000 euros, lo cual significa un incremento del 2,53%. Estas ayudas a federaciones y clubes se articularán a través de subvenciones a las 52 federaciones para la gestión de actividades federativas en su ámbito de competencia, con un incremento del 2,5% hasta un importe de 1.640.000 euros, subvenciones a los 38 centros de tecnificación de las federaciones y a la Escuela Regional de Deportes Autóctonos, con un incremento del 2,20%, 930.000 euros, subvenciones al programa Deporte Siglo XXI de Concentraciones Deportivas, con un incremento presupuestario del 3,45%, 150.000 euros, subvenciones a los grandes acontecimientos deportivos en Castilla y León. Consideramos clave el apoyo a este tipo de eventos. Por una parte, por su interés puramente deportivo, como medio de desarrollo de nuestros mejores deportistas y equipos, y por otra, como un gran espectáculo deportivo en vivo a disposición de los aficionados a la comunidad, sin olvidar lo que es tan importante como la contribución al desarrollo económico y del empleo que estos eventos generan en la localidad donde se celebran. Para ello, contarán con un incremento de casi el 12%, elevándose la cifra hasta los 665.000 euros. Además, y para ponderar el interés más allá del meramente deportivo que estos eventos tienen en la economía regional, elaboraremos un estudio sobre el impacto económico y del empleo de los eventos deportivos en Castilla y León. Subvenciones a los clubes deportivos a través del programa Cantera, que desde su creación hace 3 años está consiguiendo paulatinamente su objetivo de consolidar un tejido asociativo más solvente al sustentar una sólida estructura de cantera, además de hacer nuestros clubes más sólidos y resistentes a los envites económicos. Este programa contará con un incremento del 3,85%, 540.000 euros. Otro buen ejemplo del adecuado planteamiento de nuestra política deportiva en materia de asociacionismo es la cifra de 384 nuevos clubes deportivos constituidos y registrados en los 12 últimos meses en nuestra comunidad. Finalmente, en el capítulo de subvenciones a clubes y federaciones, convocaremos las destinadas a financiar a las federaciones deportivas que participen en los campeonatos de España escolares, con un importe de 70.000 euros. Al mismo tiempo que todas estas convocatorias que acabo de enumerar, seguiremos organizando y optimizando la calidad del programa de formación y actualización deportiva, atendiendo a los contenidos más demandados por todos los sectores deportivos, con 74.000 euros. En los 5 últimos años, este programa ha duplicado el número de plazas convocadas hasta llegar a los 1.700 y ha incrementado un 73% el número de acciones formativas hasta las 24. Otra muestra más del incremento en el apoyo al deporte de rendimiento es que un año más se incrementa la financiación para la Fundación CAEP en Soria, con el objeto de que los deportistas de alto nivel que allí entrenan tengan los medios necesarios en el camino a la excelencia deportiva.
Este nuevo impulso al CAEP de Soria se traduce en un incremento del 24,21% en los últimos tres años. Seguiremos apoyando a nuestros mejores deportistas a través de las ayudas económicas de los premios Excelencia Deportiva, a los que se va a unir como novedad los premios Olímpicos de Castilla y León, con el objetivo de apoyar a los deportistas castellanos y leoneses que consigan acudir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Estos dos programas suponen un incremento en las ayudas directas a nuestros deportistas de un 13,16%, hasta alcanzar los 430.000 euros. Además, continuaremos con la clasificación como deportistas de alto nivel, con las ventajas académicas, profesionales, de ayudas y de usos preferentes que ello conlleva. Continuaremos facilitando el entrenamiento y su conciliación con los estudios, con 180 plazas de becas en nuestras residencias deportivas, todas ellas financiadas íntegramente por la Consejería. Un claro exponente de que Castilla y León es referente nacional en deporte de rendimiento es el hecho de que a las dos selecciones nacionales, voleibol masculino y femenino y rugby seven femenino, que tienen en nuestras residencias e instalaciones deportivas su sede permanente, se les unen esta temporada el resto de selecciones nacionales de rugby, tanto masculina como femenina, además de los programas estatales de piragüismo y esgrima. Todos estos proyectos en colaboración con el Consejo Superior de Deportes y las respectivas federaciones españolas. Para velar por la salud y la mejora del rendimiento de nuestros deportistas, seguiremos contando con el apoyo del Centro Regional de Medicina Deportiva a través del Programa de Atención Médico-Deportiva al Deportista de Alto Nivel. En este eje del deporte de rendimiento es donde más claramente vamos a desarrollar la estrategia de colaboración institucional y público-privada impulsada por esta Consejería, tratando de obtener un mejor rendimiento de los recursos públicos disponibles. Tanto las federaciones deportivas como los clubes son entidades privadas con las que se va a colaborar de manera aún más estrecha de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Y como ejemplo de estas colaboraciones son los programas estatales de tecnificación desarrollados entre el Consejo Superior de Deportes, la Junta de Castilla y León y las federaciones deportivas españolas y la gestión de la Fundación CAEP. Para todo este objetivo de consolidar una estructura moderna y eficaz que sustente al deporte de rendimiento, dotaremos partidas presupuestarias por valor superior a los 6.500.000 euros. El cuarto y último eje estratégico de nuestra política deportiva es el de las infraestructuras. En este eje seguiremos optimizando la red de infraestructuras deportivas de alto rendimiento, con mejoras que propicien su polivalencia, versatilidad y mejor servicio para diferentes usos. Hay que recordar que contamos con cuatro instalaciones deportivas de alto rendimiento, clasificadas por el Consejo Superior de Deportes, Palencia, Valladolid, León y Soria. Destacará sobre el resto en este eje la financiación de la pista cubierta de atletismo de Salamanca, a la que se va a destinar una subvención plurianual de 3.189.000 euros, con 1.000.000 de euros en el ejercicio 2016 y que a partir de ahora se convertirá en el estandarte de nuestras instalaciones deportivas y en el símbolo de nuestro atletismo. Con esta infraestructura nos convertiremos en la comunidad autónoma mejor dotada para la práctica de atletismo a cubierto y contribuiremos a que nuestros atletas sigan ocupando las primeras plazas en las competiciones nacionales e internacionales. Este eje de infraestructuras contará con una dotación de casi 1.700.000 euros. Señorías, una vez expuestas las cifras y programas de nuestra política deportiva, finalizaré mi intervención con la cuarta área de gestión de la Consejería de Cultura y Turismo. El turismo. En lo que se refiere a turismo, en 2016, sobre la base
del Plan Estratégico de Turismo 2014-2018, vamos a desarrollar iniciativas para conseguir los objetivos políticos en materia turística durante esta legislatura, que pasan fundamentalmente por poner el turismo al servicio del desarrollo económico y de la creación de empleo, promocionar la imagen turística de Castilla y León a nivel nacional e internacional, dinamizar nuestro medio rural a través del turismo como oportunidad de desarrollo económico. Para ello, contaremos en 2016 con un presupuesto de 22.460.969 euros para conseguir los citados objetivos. Durante el año 2016, potenciaremos la oportunidad que supone el impulso del sector turístico como factor de desarrollo económico. Pondremos en marcha actuaciones por un importe de 3.437.696 euros para que el sector turístico contribuya a la creación de empleo y a la dinamización de la economía regional. En primer lugar, avanzaremos en nuestro sistema de inteligencia de mercados y en el necesario conocimiento del sector para la toma de decisiones. Así, junto a nuestros estudios de coyuntura turística, abordaremos la evaluación de la eficiencia de los esfuerzos realizados sobre determinados productos turísticos, como el idiomático, o sobre determinados eventos, como las edades del hombre. Activar la demanda turística es uno de nuestros objetivos prioritarios. Durante el año 2016 vamos a cumplir este objetivo articulando dos elementos fundamentales para ello: la creación de producto y la comercialización turística. Pondremos en marcha una línea de actuación para crear producto a través de la figura del Club de Producto, concebido como alianza estratégica entre el sector público y el privado para desarrollar un producto turístico. Y, por otro lado, pondremos en marcha actuaciones de apoyo a la comercialización turística con un presupuesto de 1.179.000 euros. Asistiremos a las principales ferias nacionales, pero además vamos a realizar presentaciones puntuales en aquellas ciudades españolas de interés para la región mediante actuaciones de dinamización que capten el interés de nuestros visitantes y turistas en sus propias localidades de residencia. Para que el sector turístico sea un factor de desarrollo económico y de creación de empleo, es imprescindible, a todas luces, conseguir su rentabilidad, lo cual nos hará ser más competitivos. Y uno de los aspectos que más contribuyen a la rentabilidad y a la competitividad del sector es, sin duda, la calidad turística. Por ello, ejecutaremos en 2016, con un presupuesto de 1.500.000 euros, el programa de apoyo empresarial para el impulso de la calidad turística, que tan buena acogida ha tenido por parte del sector y con el que contribuimos a elevar la calidad de nuestra oferta turística privada. Otro elemento fundamental para el desarrollo turístico de la comunidad y, por tanto, para la contribución del turismo al desarrollo económico es la innovación turística. La innovación en este sector contribuye decisivamente a la competitividad y a mantener la sostenibilidad global. En el año 2016, con una inversión superior a los 600.000 euros, pondremos en marcha el programa de medidas de impulso sobre la innovación turística, para el que, en coordinación con la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente, nos hemos fijado 6 ejes de trabajo: la mejora tecnológica de las herramientas de promoción, el aprovechamiento por parte del sector de los instrumentos de tecnología turística avanzada, la mejora de la información turística a través de la innovación, las acciones de formación en materia de innovación turística, la implantación de nuevas formas de comercialización y la celebración de encuentros y foros de inteligencia turística. Señorías, queremos y debemos seguir potenciando la imagen de Castilla y León como destino turístico, y lo vamos a hacer revisando continuamente nuestra promoción en función de los resultados obtenidos y de las tendencias del mercado,
para orientarla a aquellos mercados y productos clave para Castilla y León y seleccionar aquellas herramientas de marketing más eficientes. Para conseguir estos objetivos, destinaremos un presupuesto de 5.919.250 €. Vamos a desarrollar una campaña de promoción de nuestros recursos patrimoniales y turísticos, con el objetivo de dar a conocer los diversos recursos culturales y turísticos de Castilla y León, así como los distintos eventos que se celebren a lo largo del año en nuestra comunidad, como pueden ser la Semana Santa y los diversos festivales a los que he hecho referencia. Nuestra renovada página web, que permite el acceso a los empresarios del sector e incluir en ella diversas ofertas y experiencias que realicen para los visitantes, será otro de los mecanismos fundamentales a través de los cuales daremos a conocer los recursos culturales y turísticos de Castilla y León. La competitividad del sector turístico a la que antes hacía referencia nos lleva también a la promoción turística en mercados internacionales. La internacionalización turística es ya una realidad en Castilla y León. Respondiendo a esta realidad, pondremos en marcha un programa integral de promoción turística internacional, al que vamos a dedicar una inversión de más de 1.500.000 €. En este contexto, asistiremos a ferias internacionales situadas en nuestros principales mercados de interés, realizando presentaciones a público final, operadores y periodistas en colaboración con el Instituto Cervantes y las Oficinas Españolas de Turismo. Para apoyar la comercialización de nuestros servicios y establecimientos turísticos, seguiremos organizando viajes de familiarización con operadores de nuestros principales mercados de interés y con prensa tanto especializada como generalista, y celebraremos mercados de contratación con operadores seleccionados en colaboración con Tour España. Además de ferias, mercados y viajes de familiarización, realizaremos otras acciones de comercialización internacional como jornadas, presentaciones de producto o encuentros comerciales. Finalmente, nuestra presencia y colaboración en la red de ciudades AVE y en la red de ruta Vía de la Plata serán un impulso para nuestra promoción internacional. Uno de los productos turísticos en los que vamos a centrar nuestra actividad promocional, tanto a nivel nacional como internacional, durante el próximo ejercicio, con una inversión de 850.000 €, será el turismo gastronómico, mediante el diseño de una estrategia de promoción nacional e internacional de turismo gastronómico, que incluirá la creación, sobre la base de la concertación institucional y la colaboración público-privada, de la Mesa Gastronómica Regional. Y como actuación destacada, el próximo año la ciudad de Soria volverá a convertirse en capital mundial de la micología a través de la celebración del 5º Congreso Internacional de Micología Soria Gastronómica, que además de ponencias, demostraciones y talleres, volverá a ser protagonista a la ciudad de esta cita bienal. En esta materia, y aunque se va a celebrar antes de que termine este año, no puedo dejar de mencionar a sus señorías la celebración del Campeonato Nacional de Cocina, el prestigioso concurso Bocuse d'Or, organizado por la Selección Española de Cocina Profesional, con participación de las 17 comunidades autónomas y del que saldrá el representante de España en el Campeonato Internacional de Cocina más prestigioso del mundo. Por último, dos aspectos fundamentales en la proyección de la imagen turística de Castilla y León y en el objetivo de incrementar el valor aportado al turista también van a estar presentes en las actuaciones que vamos a desarrollar en 2016. La adecuación, modernización y mantenimiento de nuestra señalización turística y la formación de los recursos humanos del sector. Para avanzar hacia la adecuada señalización turística en Castilla y León, comenzaremos la ejecución de nuestro plan de señalización para el periodo 2016-2019, con un importe en el ejercicio 2016 de 613.000 €. Este plan, articulado sobre cuatro ejes fundamentales, turismo rural y de naturaleza,
turismo de salud, arte, cultura y patrimonio y turismo gastronómico y enoturismo nos permitirá poner la señalización al servicio de nuestros productos. Así, en el marco de este plan, el próximo año realizaremos la labor de mantenimiento de nuestra señalética turística en carretera y también en la ruta de bicicletas de montaña en las cuencas mineras. Abordaremos igualmente la señalización de la ruta cicloturista por la Vía de la Plata y la de determinados recursos turísticos como nuestras fiestas de Semana Santa declaradas de interés turístico internacional, el románico palentino y el zamorano, yacimientos arqueológicos, espacios naturales protegidos y miradores paisajísticos y ornitológicos. También el próximo año diseñaremos y comenzaremos la ejecución de nuestro programa de formación turística para el periodo 2016-2019, con el que apostamos por la capacitación de emprendedores y la formación continua de los profesionales, aplicando criterios de especialización con formación específica para distintos productos turísticos. Para ello, realizaremos una inversión en el próximo ejercicio superior a los 620.000 euros. Durante el año 2016 vamos a intensificar nuestro esfuerzo en la ejecución de medidas de política turística que consiguen que el turismo se comporte como un dinamizador del medio rural a través de una inversión global superior a los 3.816.000 euros. Estimularemos y apoyaremos, mediante la concertación institucional, a patronatos y diputaciones provinciales para que desarrollen actuaciones vinculadas al apoyo a la comercialización e internacionalización turísticas. Pero además, comenzaremos a introducir una nueva línea de actuación para desarrollar productos turísticos específicos en territorios concretos, a través de convenios con las diputaciones provinciales y con las asociaciones del sector. Para todo ello, dedicaremos 700.000 euros. Y en este contexto, y con el objetivo de lograr una mayor cohesión territorial y dinamización económica local, desarrollaremos, en colaboración con las diócesis de la región y con las diputaciones y patronatos provinciales, el programa de apertura de monumentos de Semana Santa y verano. Además, en el marco general de nuestro apoyo a las entidades locales para la mejora de sus infraestructuras turísticas en destino, pondremos en marcha un apoyo singular para el desarrollo turístico de nuestras cuencas mineras, tanto para los ayuntamientos como para las empresas turísticas en las cuencas mineras ubicadas. La creación de producto turístico también jugará un importante papel en la dinamización de nuestro medio rural, para el que realizaremos una inversión de 323.000 euros. Así, vamos a fomentar nuestro enoturismo, incentivando la incorporación al Club de Producto de las Rutas del Vino de España de aquellas denominaciones de origen vitivinícolas que aún no lo han hecho, e impulsaremos la red de rutas regionales de cicloturismo como instrumento de desarrollo en ámbitos territoriales como la ruta Vía de la Plata. Pondremos igualmente la especialización turística al servicio de esta dinamización del medio rural, mediante un producto de turismo cultural como la Ruta de los Conjuntos Históricos de Castilla y León, con el objetivo de posicionar en el mercado esta oferta de una manera renovada para rentabilizar turísticamente estas declaraciones. Como no podía ser de otra forma, continuaremos insistiendo para que un producto turístico tan singular e internacional como el Camino de Santiago contribuya al desarrollo del medio rural mediante una inversión de 117.000 euros. Para ello, elaboraremos, en coordinación con los principales ayuntamientos jacobeos, asociaciones de amigos del camino y Comisión Regional de los Caminos a Santiago, un plan conjunto de desarrollo turístico y cultural del Camino de Santiago para integrar la actividad de promoción turística y de dinamización cultural, a la vez que seguiremos apoyando a las asociaciones de amigos del Camino de Santiago en la realización de sus actividades de promoción de la ruta jacobea.
Finalmente, la promoción de nuestro turismo rural también será protagonista en el impulso del desarrollo de nuestros pueblos, con un presupuesto de 384.000 euros en el próximo ejercicio. Además de las acciones de promoción de nuestros alojamientos rurales a nivel nacional e internacional, vamos a seguir mejorando y promocionando la nueva central de reservas, que nos permitirá, en colaboración con los empresarios del sector, ofrecer ofertas y experiencias enfocadas a los turistas de un modo mucho más dinámico. Asimismo, llevaremos a cabo una campaña especial y una promoción específica en colaboración con los empresarios del sector en nuestros principales mercados de interés, con el objetivo de incrementar el número de pernoctaciones en el medio rural. Y, finalmente, en colaboración con nuestras posadas reales, diseñaremos actuaciones y acciones de promoción que mejoren el conocimiento de la marca, su comercialización y su internacionalización. Continuaremos con la promoción de nuestros principales eventos culturales, como las Edades del Hombre en Toro, organizando diversas actividades y acciones de promoción con el objetivo de incrementar el número de visitantes a la muestra y lograr una mayor dinamización del sector turístico y de la zona, o como nuestras Semanas Santas, que gozan de algún tipo de declaración de interés turístico, a las que seguiremos apoyando mediante el fomento de la actividad promocional de sus juntas de Semana Santa. Para ello, dedicaremos una inversión de 466.000 euros. Señorías, hasta aquí llega el resumen de las principales actuaciones y cifras de nuestras áreas de gestión de 2016. Estoy convencida de que a través de ellas conseguiremos cumplir nuestro programa de gestión y atender las necesidades de la cultura, el turismo y el deporte de nuestra comunidad. A continuación, estoy a su disposición para contestar aquellas preguntas que consideren oportunas.